Nuestra compañera alcaldesa Griselda Martínez, agradezco a nuestra compañera que está esperando a María Fallado, que está aquí con nosotros, a los dos compañeros alcaldes de Alcaldías y de Ixtlahuacán. Qué bueno que lo dije porque yo iba a decir María de Ixtlahuacán, los compañeros, compañero director local, los compañeros. Y sentí la diferencia, pero yo creo que la próxima reunión la voy a hacer en la plaza esa que dicen que hay que pedir permiso, con permiso, sin permiso, ahí la vamos a hacer, porque es la plaza del pueblo, no va a ser una. En estos espacios, estén en el gobierno federal y que no sean del pueblo de Manzanillo, eso es inaceptable, eso se tiene que corregir, y se tiene que corregir rapidito. Yo hay un cargo al que nunca aspiraría, al que nunca aspiraré, al que nunca me promoveré, que es el de presidente municipal. Me parece que es la tarea más difícil y más ingrata en la actividad política. Porque además de que no tienen fuego, los alcaldes sí no tienen fuego. Y miren, algún alcalde, por ejemplo, ladrón de Manzanillo, ha habido uno que otro, ¿no? ¿Y por qué no los han cogido? ¿Por qué no los han metido a la cárcel si no tienen fuego? Porque no es el fuego lo que da la impunidad, es la red de complicidades que desde la presidencia se daba y era lo que generaba estos niveles de impunidad. Entonces, no tienen fuego, pueden ser acusados de cualquier cosa en cualquier momento. Tienen todas las presiones porque toda la gente viene a plantear todas las necesidades, son en la primera instancia del gobierno y cada vez están enfrentando más dificultades. Llegan y los ayuntamientos están sobreendeudados, el personal está excedido, están comentando, yo estoy pensando venir a vivir a Manzanillo de chofer porque me dicen que cobran 50 mil pesos mensuales, que, o sea, están ganando más que nosotros como diputados, me interesa esa actividad, ¿no? Pues no, pues sí, es un escándalo. Y luego, con esta, no, porque yo empecé a oír su rosario de planteamientos y peticiones, ya me estaban busqueando de más, ¿no? A ver quién resuelve. Los directores también ganan bien aquí en Manzanillo. Sí, pero los directores se entienden, ¿no? Pero el chofer, ¿no? La secretaria, la dice, y además, dijera fueran choferes de Fórmula 1 que te llevan en chinga, o que, ¿no? No, pinche chofer, no andas buscando, no aparece el cabrón, o sea, no, la secretaria, no, eso no me toca. No, las de la cámara debían de ver, yo no tengo secretaria. Una pinche llamada, entramos el primero de septiembre. Y si yo hablo siempre bien de los trabajadores, hay que defender sus derechos, pero también es cierto. Yo una llamada quería, una. Con Alfonso Durazo, y se me cortó. Eso hubiera sido el primer día de septiembre. Sigo esperando que me reconecte a la pinche llamada, ¿no? Y ahora que ya dije, no, esa oficina es un desmadre, la verdad, la mía, ¿no? Llega un montón de gentes, ¿no? No, no, eso no puede seguir así, me llegan toneladas de petición, no, es una locura. Entonces, llegó, pusimos a alguien ahí que es muy eficaz, es mi exmujer. Mi actual mujer estaba con los pelos parados, y yo, no, no puede ser, pero si es de trabajo, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y no le aguantaron ni la mañana, se fue, porque no, son sindicalizados, no puedes correr, y no hicieron nada, no más de pedirles es que no, porque una diputada decía, es que me pedí que me hiciera una torta, bueno, puede ser que eso no sea correcto, pero yo no le pido que me haga una torta, ¿no? Yo una llamada, oficio, todos los documentos a ellos los aventaron en una pinche cajón, ni siquiera con algún nivel, de que no, un desastre. Bueno, y luego veo el video, no, para llorar, no hace mucho que no venía, tuve tan bello, es un desastre. No puede ser que haya dos gobiernos en Manzanillo, hay uno solo, la API y el gobierno federal tienen que encontrar una manera de que la actividad se realice, pero en detrimento del pueblo de Manzanillo. Yo creo que aquí
Unidos se han planteado varios problemas fuertes. Algunos tienen que ver con legislación que atenderemos. No se comentó ahí, me comentaba mi compañera diputada Verano Ayalo. Yo estoy convencido que hay que quitar los trailers de los remolques que causan el 69% de los accidentes, ya que es un desastre con estas realidades, con esta estructura saliendo. Son trenes en realidad. Tenemos talla grande. Ahora, también me preocupa mucho, yo vengo muy contento de una reunión ayer en Ocotlán, Jalisco, porque fui hace apenas 2 años y estábamos 3 gatos reunidos ahí en un auditorio, 3, literal, ¿no? Y si me presionan un poco, era con los que me acompañaban, ¿no? O sea, sí, llegó un puñadito ahí de vecinos del lugar. Ayer las hallé en Ocotlán. Muy bien. Pero ¿qué me encontré también? La división. Cierto, hicieron un lado los compañeros de Morena, cierto, fue un candidato que venía del PRI, enfrentaron los dos grupos. Les digo yo, compañeros, así no vamos a ningún lado. Somos compañeros. No, pero que venga el PRI, sí, no puedo dañar, es malo que a mí venía el PRI. ¿Eso qué? Compañero presidente, es un hombre excepcional. Y además si es diferente, sí, no, es un compañero excepcional, trabajador, patriota, comprometido, consecuente, es un liderazo. Qué buen compañero tenemos en la presencia de la República. Y en fin, con Porfirio Mundeo, presidente de la Cámara, con Virginia, un buen compañero, con Roque Mocar en el asunto, señor de la política, que aportó como pocos a la transformación de este país. Y tenemos compañeros o compañeras que venían de la izquierda. Hay muy buenos, hombre, se acaba de morir mi hermanita Fernanda, que es una montaña de ser humano. Nunca he tenido reconocimiento público, que es un súper neurólogo, su amistad hasta el último minuto. Pero también tenemos gente como Rosario Robles, siempre fue izquierda, ¿no? Ya la ven. Entonces, son los hechos los que nos deben definir. Son los hechos. No es nuestro discurso, sino los hechos. Yo aquí urge reunir, yo fui de Morena a partir, no Morena Movimiento, que él me lo va a discutir. Yo estoy en la presión del PT, pero vivo en Unión Libre, ¿no? Sin pedo. Mi hija se acaba de casar el año pasado, noviembre, dije, mi amor, ¿qué te casas, hombre? No seas necia, vivo en Unión Libre, pero, ¿no? Es necia ese caso, ¿no? Está bien, usa lo que quieras y mátame un coraje. Y yo estoy convencido que esa es la mejor manera, ¿no? Hice muchos años de política en el PRD, renuncié en noviembre de 2008, cuando ya el nivel de deterioro del PRD era muy fuerte, y desde entonces mantengo una relación de unión libre con el PT, se porta muy bien conmigo, respeta mi libertad, pero en todos lados, también si me entero, voy a promover la unidad del movimiento. Es muy importante, sin la unidad no vamos a ningún lado, o sea, es un desastre donde no es así, muy difícil la unidad de Morena, y luego con PT y PES, que les platico, y luego además abiertos, porque se quiere cerrar el movimiento, no, hay que abrirnos. Aquí caben priistas de nacionalismo revolucionario, sí, panistas, patriotas, sí, perreístas, petistas, no ciudadanos, Morena, hombres y mujeres, el partido, todo el que quiera luchar. Claro, no reservamos el derecho de adhesión. O sea, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, no nos dan nada. A ese perro aquí. No. Es cierto. Pero en general, abajo, todo el mundo cabe. Las colonias, en los pueblos, en los barrios, en los pueblos. Todo el mundo, hombre, pues está todo el mundo atropellado. Es más, quien se opone a nuestro movimiento y es el pueblo, pues no está entendiendo nada. Es un desclasado, o sea, no percibe la gravedad y la importancia de la lucha que estamos dando. Estamos haciendo una revolución sin violencia, un proceso de transformación en beneficio de la gente. Sí. Y quien cree, a ver, tranquilo, compañero, ¿verdad? O sea, y quien cree que porque llegó un cargo ya es diferente, se equivoca. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo, que no se haga bolas. Claro, llegas a la diputación, señor diputado, es simpático, señor diputado, pase
qué carismático, sus penas no huelen, señor diputado. No, que no es otra cosa. Todos somos iguales. Y yo aquí hago un llamado a nuestros compañeros y compañeras diputadas locales a que rectifiquen y regresen apoyar al pueblo. No pueden ni deben darle la espalda al pueblo. Estamos haciendo un llamado a la unidad. Yo estoy pidiendo que rectifiquen, no que se les injurie. Estoy pidiendo que rectifiquen, porque todo es temporal en esta vida. Y si uno se equivoca, al rato, eso está terminado. Eso son 3 años nada más. Hay reelección. Sí, pero ¿qué gente del pueblo va a elegir a quien le dio la espalda? Nadie. Pero además en abril, yo espero que más tardar en abril, aprobemos los diputados federales la ley de revocación de mandato. Si el compañero presidente López Obrador, con lo serio que es, ¿quién lo puede cuestionar con seriedad? Nadie, hombre. O sea, así de. Hay cosas que se pueden debatir con él, que puede haber diferencias, pero sobre su honorabilidad, sobre su patriotismo, sobre su compromiso, sobre su amor al pueblo, eso ahí son necedades lo que le puedan decir. Y él ya dijo que en 3 años. Con ley o sin ley de revocación del mandato, va a ponerse una boleta de si se queda o se va. Imagínense nosotros, todos vamos al juicio de nuestro pueblo. Y quien no esté sirviendo debe ser hecho a un lado. Quien le dé la espalda a la gente, no puede ser. Yo estoy de acuerdo en que no, compañero presidente, nos vemos con él el martes. No me adorno porque no me dejará mentir. O sea, compañero diputado, ya son chingos. La reunión hay como de 400 cabrones y cabrones, no estás por allá, ¿no? Ni los saludas. Pero ahí nos comentó un momento en Guerrero y la gente le metió una rechifla más o menos del carajo a el gobernador. Y el compañero presidente estaba molesto. Él sostiene, yo francamente creo que se equivoca, pero él sostiene que fue armado por compañeros y compañeras nuestras. Los compañeros de Guerrero son cabrones, pero no creo que lo hayan armado. La gente está agraviada de muchos gobernantes. Entonces, él insiste en bueno, él va a la unidad más lejos. Yo digo dentro del movimiento. Y él dice, no, ya ganamos, tenemos una evolución inmejorable, veamos para adelante, punto final. Yo estoy seguro que en marzo que se vote, si se juzga o no a los expresidentes, por aclamación el pueblo va a decir, se les juzga y que regresen los robados. Hombre, eso está clarísimo. Eso está clarísimo, ¿no? Pero él dice, no, yo creo que ya hay que muere, que no sé qué. Entonces, con el gobernador de Colima, yo sí lo traería a trapazos, la verdad, pero no, pues ahora en política no son las cosas personales, no son personales, pero que le apruebes la cuenta pública, ¿qué pasó? No. Que le apruebes un presupuesto que jode al municipio de Manzanillo, que haya ahí. A ver, mire, yo voy a poner un ejemplo. Yo quise ser candidato a la presidencia de la República. Lo intenté en serio.
ser tonto, tonto útil de la derecha, ni a dividir al movimiento. Y cuando vi que Andrés Manuel ya crece, dije, yo no voy. Sin ninguna, no pedí nada. Nada es nada. Yo decliné sin nada. No había hablado con el compañero, con el hoy compañero presidente. Es más, sigo sin hablar con él. En esos términos. Nada. Y luego pasaron los meses y me dijeron que fuera precandidato al Senado. Monreal me dijo que fuera precandidato al Senado. Ya se lo habían madreado a él y quería que me madrearan a mí, se lo cumplían. Y entonces yo me inscribo de bobo en la PJ y de tres precandidatos que éramos, quedé en quinto lugar, ¿no? Entonces yo dije, pues no quieren que sea candidato, bueno, pues no soy candidato. Punto. Y sigo apoyando a López Obrador, porque el movimiento y la transformación del país es mucho más importante que un cargo de representación popular. Y entonces, nadie me puede decir que si yo le llamo a la unidad y a no estarse viendo el ombligo con lo de los huesitos y los huesotes, yo no tenga autoridad para hacerlo, porque lo apoye incondicionalmente al compañero López. Y luego el dirigente del PT me dijo, oye, Gerardo, bueno, voy a tener diputado federal. No, tú me vas a poner diputado federal, luego diputado local, luego de regidor. No voy a acabar ni de jefe de mi colonia, cabrón. No, yo ya no quiero que me maltraten. Ahí muere. No quieren ser candidato, no soy candidato, punto. Y apoyo, no tengo problema. De aquel se empeñó, lo cual se lo agradezco. Y después en el Distrito 4, cuando hicieron la Pekowski, que yo era el más querido del mundo mundial, ¿no? Y entonces, quedé de candidato, la quinta nosotros tenemos que alzar la mira. No es fácil, hombre, a ver, hace el compañero presidente de su gabinete, medio mundo se enchila, de entrada el medio mundo que no quedó, ¿no? Pues es natural, no caben todos, no caben todos, o sea, y hay decisiones, y hay maduraciones, hay una serie de cosas que pueden ser acertadas o no, pero eso, finalmente, ¿quién es el responsable de la conducción de los destinos de la nación? Pues el compañero presidente. Y si se hace bolas, pues él va a ser el que pague los platos. ¿Quién es la responsable de la conducción de Manzanillo? La compañera Griselda, la compañera presidenta municipal. Pues ella es la que va a tener que dar la cara. Pues si algunos funcionarios meten la pata, no van a decir, ah, no, van a decir, no, la alcaldesa va a decir, compañero presidente. Entonces, vamos apoyando todo el movimiento, lo cual no quiere decir que no haya crítica. Como la crítica, somos un movimiento de hombres y mujeres libres. La crítica se vale idealmente internamente, y si no hay un espacio interno, pues de repente uno tiene que plantear las cosas de manera pública, cuidando de no ser tonto útil de la derecha. Pongo otra vez dos ejemplos, perdón que siga personalizando. Yo tengo una crítica sobre la ley de la Guardia Nacional, y cuando yo vi cómo iba a ir el PAN y Movimiento Ciudadano, yo dije, yo no voy a conseguir con esos farsantes, con esos hipócritas, no voy a ser tonto útil de la derecha, yo voy a apoyar. Cuando discutimos internamente la reacción del PT, dije, yo voy a votar a favor, porque es o a favor o en contra, abstención, o sea, los tibios los vomitan, yo dije, un refrán, yo soy ateo, así dice el refrán. Entonces, yo dije, no, a favor, en contra, pum, tan, tan, se acabó, ¿no? Y yo iba a votar a favor, no voté porque tuve que ir al cementerio de mi hermanita mayor, de Fernanda Campo, pero hubiese votado a favor. En cambio, yo estoy convencido que es un error retirar el pueblo, absolutamente convencido. Es una irresponsabilidad. La gente se preocupa por la seguridad personal del compañero presidente y no se preocupa el tema del pueblo. Vean nomás los mafiosos que solo con lo del combustible, vean qué desmadre, qué tragedia lo dirá. Terrible. 66 muertos iban a ir. Sin fuego, inventan cualquier tontería. Un juez de los que está enojado porque les bajamos el sueldo dice que sí, lo declara culpable y en unos meses nos deja sin presidente porque no tiene juego.
Yo que ando recorriendo el país, levantando todas las broncas que hay montones de injusticias, pues me acusan de ocaso sexual, porque ya estoy viejito y de acoso no debe. Me meten a la cárcel, bueno, y adiós, se acabó el asunto. No, es responsabilidad. Ahora que nos reunimos el martes, me dio gusto que el compañero presidente dijo, no, ¿y qué va a acabar el pueblo, los privilegios? No, gritaron los legisladores, sí va a acabar. No, Daniel, o sea, porque ahí no tiene razón el compañero presidente, ahí se está equivocando. Y entonces uno, hay cosas que puede y debe debatir, y hay cosas que uno debe ser cuidadoso, y tiene uno fortalecer la unidad del movimiento. Yo voy a hablar con la compañera y dijo, mire, estuve en Culiacán y estaban compañeros nuestros haciendo una huelga de hambre al alcalde, nuestro. Es que era del PRI, o sea, era cabrón, es nuestro. Y eran por huesitos y huesotes. Decía, oye, compañero, ¿cómo puede ser que estén haciendo eso? Nos estamos dañando, perdemos ante la gente, perdemos en todos los sentidos. Resolvamos, no puedes, es que no nos atiende, ahorita ningún gobierno nos atiende, no nos va a atender. Ya platicaron, resolvieron. O sea, nosotros tenemos que hacer política. Miren, nosotros necesitamos 2/3 de la Cámara para hacer las reformas constitucionales. Esa ley de revocación del mandato, ya estoy aquí tomándome, necesitamos 2/3 y no los tenemos. Tenemos amplísima mayoría, Morena Pepeyes, pero nos falta poquito para los 2/3. Necesitamos al verde, al PRI o al verde, o los tres si quieren. ¿Qué vamos a hacer si el verde nos dice que nos apoya? No, es que son corruptos, háganse para allá, no nos toquen. No queremos verlos, por favor. O el PRI, ahora que apoyó la ley de la Guardia Nacional, ¿qué les vamos a decir? No, aléjense, Satanás. No, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Nosotros no variamos nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros compromisos con la gente. No, nosotros no estamos cambiando nuestra posición, inclusive en la Guardia Nacional. No, está planteado que en cinco años ya el ejército regresa de manera definitiva a los cuarteles. Y está planteado que en el transitorio, que no lo aprobaron al compañero presidente que se enchiló, ¿no? Pero está planteado ahí. Y está planteado que los militares que sean parte de la Guardia Nacional no tienen fuero que valga, van a la autoridad civil. Porque hay un fuero militar todavía. Ese sí debería desaparecer para que entonces, no vamos a. Lo que yo quiero decirles es que no vamos a traicionar al pueblo. No le vamos a fallar a la gente bajo ninguna circunstancia. Este proceso es un proceso muy importante. Y hay algunos compañeros y compañeras que no se alcanzan a dar cuenta que estamos haciendo una revolución, que no es retórico lo que estoy planteando, no es un discurso, estamos construyendo un cambio profundo. No solo la Guardia Nacional, sabemos que los jóvenes no tienen oportunidades, que se decidió que todo joven, toda joven que no quiera estudiar, se le van a pagar 3.600 pesos mensuales, no de gratis, no, va a tener que ir a un empleo, 5 horas al día, a aprender, a tomar experiencia laboral. Y se puede registrar todo mundo que esté entre 18 y 29 años. El que está limpiando parabrisas en la esquina, sí, 3.600 pesos mensuales. El que ha buscado trabajo en otra, sí, todos los jóvenes y todas las jóvenes que. Jóvenes que no quieren estudiar, que quieren o ya deben trabajar, 3.600 pesos mensuales. Hoy, ¿qué es del PRI? No me importa. ¿Qué es del PAN? Me da lo mismo. ¿Qué dicen que somos colegas? Me tienen sin cuidado. ¿Que no nos quieren nada? No importa. Es para el pueblo. Nosotros no vamos a dar de cuenta chiles. Queremos darle la mano a todo el que lo necesita. No de los adultos mayores, para todas y para todos. No, con chiste de las monjitas, que es una cosa. No hay nadie excluido, nadie. Si alguien se excluye, nos avisa, se unifica. Vamos, no, su apoyo mensual.
discapacitados. O, bueno, lo de los jóvenes nos reiteró todavía el martes el compañero presidente, que no hay límite de fondos para ese programa. No hay límite. Todo joven que quiera un empleo, ahí lo va a tener. Fíjense qué fuerte, qué importante. Y el compromiso de lograr que no se rechace a ningún joven de las universidades públicas del país. Ahora, ayer me plantearon un problema que yo no había visto. Que hay jóvenes, o algunas jóvenes, que quieren estudiar medicina. No solo son rechazados, sino además quieren estudiar medicina. Y ha habido una política en el país de prácticamente desalentar que se formen médicos y que se formen abogados, porque se ha planteado que hay una saturación de estas carreras. Yo no sé si sea correcto que haya saturación o qué quieran decir con eso, porque va un montón de gente necesitada de médicos. Ahora, el problema es que los médicos se quieren quedar en las ciudades, ¿no? Hacen falta en montones de lugares. Entonces, hay lugares donde tienes 10 médicos por ciudadano y hay lugares donde tienes 0 médico por ciudadano, ¿no? Entonces, hay que revisar eso, porque hay muchísimos jóvenes, mujeres jóvenes que quieren estudiar medicina y están teniendo cerrado el camino. Pero el objetivo es que no haya ninguno que sea rechazado de las universidades públicas. Hay varios programas sociales importantes. Hay proyectos productivos importantes, el presupuesto no es cierto que haya dejado fuera los proyectos del campo, no. Lo que se está haciendo es romper el corporativismo. Ni a nuestras organizaciones, la primer toma que hicieron de la Cámara, hasta cadenas pusieron y todo, yo creo que se ha dado cualquier cantidad de veces en la Cámara, ya parece que me van a dejar que pusiera cadenas, antes me las ponían encima que ya las pudiera poner en la puerta. Y esos cabrones pusieron cadenas y ahí nos tuvieron hasta las 7 de la noche, y eran compañeros nuestros. De organizaciones campesinas, de compañeros nuestros, porque lo que se pretende es que ya no se les dé dinero a las organizaciones, sino directo a la gente, sin ningún intermediario, rompiendo todo condicionamiento y todo corporativismo. Todos los programas sociales van a llevar directo a la gente, entonces le van a dar su tarjeta, con eso va, ¿no? Y bueno, está la lucha más importante, pues muchas son importantes, la de la corrupción, ven al compañero presidente en favor de la batalla con este robo de los combustibles. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, yo incluido, sabía la dimensión y la gravedad del tema. Ya estamos viendo con qué monstruos está batallando. Lo Hidalgo no es como algunos piensan, que son pobres, ignorantes. Sí, puede ser, uno es ignorante en muchos temas y uno puede ser ignorante en la peligrosidad y la volatilidad de la gasolina, ¿no? Lo mismo en una protesta que hice, ya no sé ni para qué se cuando hice una protesta que mandó un auto frente al Palacio Nacional, cuando Fox quiso elevar el precio de la gasolina, los impuestos. Y entonces yo le quité el motor al carrito ese para que no fuera tan fuerte la pérdida. Y le eché gasolina y le dije, mira, presidente, antes quemamos nuestras cosas que dártelas, ¿no? Y yo en ese tiempo usaba, tenía todavía cabello y usaba el cabello largo más, y la barba más larga. Y le aventé el cerillo al lado. No, hombre, es, uno no sabe lo volátil que es la gasolina, casi se enciendo yo, ya le estaba haciendo un favor a la derecha. Entonces, es bien peligroso. Y está claro en los videos que la gente no se dio cuenta, no sabía la peligrosidad, estaban bañados en gasolina. Es una cosa, es una tragedia terrible. Pero detrás de ellos está una bola de canallas que han estado saqueando el país y se han llevado 65 mil millones de pesos al año. Y si nos descuidamos más. Solo con el robo del combustible, ya no digo con la entrega de PEMEX, con la entrega de petróleo, con las plataformas, con los negocios. Los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares y no pagan impuestos. Lo voy a volver a decir. Yo sigo sin sorprenderme que la gente no se enchile, de que les digo que hay 16 mexicanos que tienen 143 mil millones de dólares. Yo he llegado a la conclusión que no podemos hacer una dimensión de lo que eso significa. Porque si no, la gente se enoja.
porque los senadores ganan 500 mil pesos mensuales. Y eso es chicharronero comparado con 143 mil millones de dólares. No pagan sus impuestos. Tú aquí, trabajador, pregúntales a cualquiera, no son incluidos. Te dicen, vas a ganar tanto, ¿no? A pesar de la austeridad, ¿no? Que aquí los seguidores no son muy austeros, me dicen, que no les deben tocarse hablar. Y tú ves y dices, no, o sea, va más o menos. Y luego te llega la quincena, ay, cabrón, ¿qué pasó aquí? 30% del CR, y luego el seguro, el ISSSTE, y luego el ahorro. Oye, no, yo no ahorro. No, sí, cabrón, ese huevo que usted ahorra. Y luego llega ese viejo y dice, el ahorro se lo robaron. No va. No, tenemos que corregir tantas cosas. Están robando el ahorro a los trabajadores, no hay derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que hacer que todo mundo tenga seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones. La gente ni las conoce, la verdad que regresar los fondos de las pensiones al manejo público, la reforma educativa, está todo por hacer otra vez. Tenemos que restablecer, yo creo, el marco constitucional surgido de la revolución y recuperar todo lo que es del pueblo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, petróleo, agua. Ahora, hasta el aire. Ya Cuchitán y me entero que con el aire hacen electricidad las transnacionales y no le pagan nada a la gente. Hasta el aire tenemos que recuperar. Está fuerte la tarea, pero la vamos a llevar a cabo. Pero para llevarla a cabo necesitamos, yo decía que necesitamos una cosa, y ahora me doy cuenta que necesitamos dos. Yo decía, necesitamos el apoyo de la gente. No hay poder más grande que el poder del pueblo. El cambio va a ser del tamaño que la gente decida, con la profundidad que el pueblo quiera. No es que vamos a hacer nosotros, no. ¿Qué vamos a hacer todos? ¿Y cómo vamos a empujar? ¿Y cómo vamos a corregir? No hay, miren, acompañado al presidente, que le puede pasar algo. Un periódico canalla, le pregunta a una periodista o un periodista, no sé, no recuerdo, si tenía miedo, y él dice, claro. Yo les digo, ni que fuera de Ule, pues claro que tengo miedo, ¿no? Pero, como él lo dijo, pero no soy cobarde. ¿Qué quisiera eso? Que sientes miedo, te sobrepones y te impones y te vas para adelante. Vences el miedo. Y el periódico La Prensa sacó, tengo miedo, ¿no? Todo el tiempo golpeando, todo el tiempo desvirtuando, todo el tiempo denostando, descalificando, eso va a ser. Pero también lo que necesitamos, y yo no lo había dicho, qué importante que lo diga aquí en Manzanillo, necesitamos la unidad. La unidad. Eso es fundamental. Fundamental. Porque sin unidad no somos nada. O sin unidad nos dificultamos las cosas. Eso no quiere decir que no haya diferentes opiniones. Pues claro que sí, somos un movimiento de hombres y mujeres. Eso no quiere decir que no disputemos internamente, desde posiciones de cargos hasta posiciones de visión política de hacia dónde debe ir el movimiento. Porque como toda revolución, esta revolución tiene hombres y mujeres de derecha hasta la izquierda. Tiene todo el abanico. Yo me asumo de izquierda y estoy convencido que hacia la izquierda debe ir el movimiento. Pero tengo que derrotar en buena lid a quienes dentro del movimiento creen que esto debería ser la derecha. Porque hay quien cree que debemos seguir. Yo, mire, yo soy muy ambicioso, muy ambicioso. Yo creo que debemos construir en nuestra patria un nuevo camino para la humanidad, otro sistema económico, otro, diferente al actual. Quitar el Dios dinero, que es el que domina. Porque la gente dice creyente, pero el Dios que domina es el Dios dinero. La acumulación, el que yo me salve, el que venga el diluvio, el que yo tenga, el que yo acapare. Y no, el que lo más importante es el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta. La constitución moral. Sí, no sé si la constitución moral, porque Alfonso Reyes, yo, a mí en lo particular, es un cultísimo escritor, cultísimo.
muy conocedor de la cultura occidental. Yo creo que era medio conservador, o liberal conservador, pero tenía valores y están blanqueados ahí. No, yo crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía tercero de primaria. Ella era muy creyente, muy creyente. Y por más que yo quise traerla al camino del bien, se murió creyente. No sé. Entonces, ella tenía su visión. Y yo comparto, por ejemplo, con la moral cristiana, el darle la mano al hermano, darle la mano a la hermana, darle la mano al necesitado. Eso me parece que es fundamental. Que entendamos. La gente no cree a veces que si tú das con generosidad, te regresa multiplicado. Parece un cliché, pero es así. Bueno, yo lo tengo comprobado. Si tú eres generoso, te va bien. Si tú andas de mezquino y de culebra, en algún momento eso se revierte. Porque hay quien se cree muy listo, muy lista, y piensa que puede ir ahí atropellando a la gente por la vida y que no va a pasar nada, pero no, es así. Pero no es un asunto moral, sino es un asunto de convicción, de que si todos estamos bien, pues a todos nos va bien. Sí. Si por ejemplo nosotros logramos crear seguridad social de excelencia para todos, nadie tiene que hablar al pinche diputado para que le consiga que les dé el pase al hospital o que lo atiendan o que lo trasladen. No. Está bien, todo el mundo está bien. Si las escuelas son de excelencia, y a los niños les van a ir a desayunar, de comer, de almorzar, pues todo el mundo va a estar bien. Va a bajar la delincuencia, pues si la gente está bien alimentada, si está educada, si es libre, si es crítica, si es pensante, si habrá delincuencia, sí, claro. Habrá quien esté en contra de eso, sí, claro. Pero eso disminuye. Nosotros tenemos que volver a los tiempos de paz. Muchos de los que aquí estamos, nuestras casas estaban abiertas cuando venimos, salíamos a jugar. No había ningún problema. Si nuestra mamá se asomaba, era para ver que no estuviéramos haciendo alguna chingadera, ¿no? Porque estuviera realmente preocupada, ¿no? Hoy es imposible, es una pesadilla. Colima tiene un estado tan tranquilo, que es tan bello, sumido en la pesadilla del narco y la violencia. Y todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo, mismo que no sepan en sus pueblos, en sus comunidades, en sus colonias, en sus barrios, mismo que no sepan dónde están los malos. Todo el mundo lo sabe. Y luego, pues yo no me muevo, pues si le digo al jefe de la policía, tal vez que es parte de aquellos, entonces el que acaba con ellos soy yo, no el delincuente. Doblan los niveles de complicidad. Estuve en Coahuila el 1 de enero. Yo dije que bien se vean las mías, ¿no? El 1 de enero era un acto político. La hora que sonó el despertador no me quería yo levantar, pero bueno, digo, el 1 de enero. Yo no sabía, no sé si ustedes saben, yo hay cosas que soy muy ignorante. Yo no sabía que hay una droga que llaman foco, que se llama así porque la ponen en la panza del foco y ahí lo que no, ¿no? Y me dicen, que ya no hay foco, ¿no? Pero espérate de eso, quien vendía mayoritariamente esa droga era la policía. En Coahuila, la policía, un tratamiento por la ventana. ¿Qué nivel de deterioro? ¿Qué cantidad moral? ¿Qué chingada? O sea, está terrible. Se muere de la risa el pinche policía que le pasen la cantidad moral y le pasan acá el cheque y dice, no, hombre, la pinche cantidad moral me vale madre, mira, el cheque sobre mi. No, ¿qué cheque? Pues es efectivo, el narco no acepta cheques de viajero, ni cheques ni tarjetas de crédito, todo en efectivo, tiene paquete de billetes, ¿no? Bueno, el general que acaban de detener o que detuvieron por la venta de combustible, solo por la venta de combustible, tenía un departamento de 167 millones de pesos. Yo francamente me pregunto para qué chinos quieres un departamento de 167 millones de pesos. De veras que eso es el colmo de la variedad. De arriba de un compañero me dijo un día, ¿sabes cuál es la diferencia entre 100 millones y 1000 millones? No, pues ni idea, no le digo. Ninguna me dice. Ninguna, ya es una locura de dinero a partir de ese momento. Es cierto, es una acumulación absurda, pero sobre todo es una acumulación que lleva como motor la pobreza y el sufrimiento de nuestro pueblo. Porque no es un asunto moral, insisto, es un asunto de justicia social. No es correcto que haya hombres y mujeres en nuestra patria que no coman 3 veces al día.
cuando un cuñado concentra 143 millones de dólares, eso es una locura, es una infamia, es inhumano, es un nivel de crueldad inaceptable. Que haya gente viviendo en la calle, que haya niños pidiendo limosna, que haya niños trabajando. No, por favor, eso lo tenemos que erradicar. Y la única manera de erradicarlo es con esta lucha y con este movimiento. Y si nosotros permitimos que caiga el gobierno, compañero Obrador, porque muchos lo estamos viendo el ombligo, creemos que ya ganamos y que ya vamos en el caballo de Hacienda. No, aún no vamos en caballo de Hacienda, nos van a madrear apenas puedan. Y nos tienen muchas ganas, pues son racistas, son clasistas. Son tan ignorantes que piensan que por su color de piel son superiores. Su color de piel es superficial. Todos valemos lo mismo. ¿A poco el 1 de julio llegó un güerito y le dijeron a tu güerito 2 votos? Tú, moreno, 1. O este está más prieto, toca medio. Pero un voto, sin importar tu color de piel. Los que creen que los hombres son superiores a las mujeres, una mujer, un voto. Un voto para las mujeres, la madre, que capacidad de trabajo, están como el Manuel Perón. Empiezan a jornar antes que el varón, la terminan después. Si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si el marido les sale un hijote grandote, ya se chingaron un rato más. ¿No? Lo mismo, vale, lo mismo. Por el dinero, ¿cómo vale más alguien por el dinero? Por favor, qué ignorante es. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, llegó el 1 de julio y le dieron una boleta y ejerció 1 voto. El hombre o la mujer más humilde, más paupérrimo de Manzanillo, 1 voto. No somos iguales. Eso lo tenemos que hacer valer. Nuestra dignidad exige el mismo respeto y tiene el mismo valor. Yo no me canso de decirles que se elige. Uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño Ringo, se murió antes de la elección. No, se llevó el susto. Era uno de millones de dólares y no se llevó ni nada a la tumba. Ni nada, ni un pinche gancito se llevó. ¿Por qué le sirvió tanta acumulación? ¿Por qué le sirvió tanta acumulación? Si al final, como dice una canción de Polvo en el Viento, que cansa su grupo de rock, todo el dinero del mundo no te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Así es. Y yo creo, para ir cerrando, además, yo soy maldoso, ya me viejo. Mire, yo de verdad soy ateo, no creo nada. Pero quiero cuando me muera, me chupa la bruja ya. Y respeto las creencias de todo el mundo, las respeto. Pero les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida, mejor. Porque les va a ir mejor en la otra. ¿Y qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida y ya se murieron en esta y luego no hay otra? No, que tiene que ser feliz en esta. Nosotros tenemos que lograr que la gente sea feliz en esta vida, que nadie sufra por carencias económicas. Nada. Como decía el gran revolucionario mexicano Ricardo López Maduro, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Trabajemos para hacer realidad eso, compañeros y compañeras. Platiquemos, yo creo que esta oportunidad no se va a posibilitar, pero ahora sí que yo de oficioso solito, de ofrecido, me propongo para platicar con nuestros compañeros diputados locales y pedirles, oigan, trabajemos con el compromiso con el pueblo y vamos para adelante, ¿no? Que rearticulemos el movimiento aquí en Manzanillo, que fue tan poderoso, ¿no? Y es tan poderoso por 2 razones, por el liderazgo del compañero presidente y porque el pueblo ya se hartó, porque el pueblo quiere un cambio. Y tenemos una responsabilidad enorme, como lo dijo el compañero presidente, no tenemos derecho a fallar. No tenemos derecho. Qué fuerte responsabilidad. Pero la vamos a cumplir. Entonces, te vino para abrir a preguntas, a comentarios. Si hay comentarios que se valen, no agarren monte.
no vayan a ser como yo, porque si no entonces empieza a vaciar el salón, que sean muy precisos. Yo voy a tomar nota 5 intervenciones, tomo nota y por supuesto, mis compañeros, en este caso mi compañera Rosa María, con mucha generosidad aquí nos acompaña, pues, si quiere hacer un comentario o más que eso, ¿no? Porque luego son muy generosos conmigo, la verdad es que me invitan, todos son iguales, ¿no? Yo estoy aquí en el centro, pero son compañeros que además son muy bien, ahí vamos muy bien en la cámara, no sin problemas, no sin obstáculos, pero ahí vamos y vamos a sacar la responsabilidad. Esto yo quiero volver a agradecer a nuestra compañera alcaldesa Griselda su hospitalidad, que nos haya brindado este espacio para poder venir. Pero agradecemos a ustedes que esta mañana de domingo pues se hayan dado cita aquí para compartir puntos de vista con nosotros, y quiero pedirles que no nos desanimemos, no dejemos de empujar el movimiento, porque termino con esa frase que usó el primero de diciembre el compañero presidente, que a mí me llegó de verdad al corazón, porque está en la cúspide del poder, que acaba de entregar el mando, que parecía un sueño, que parecía imposible, va a la entrega del bastón de mando, una ceremonia indígena, y dice ahí al pueblo: sin ustedes soy nada, o casi nada. ¿Qué manera más bella de convocar al pueblo a la lucha, al acompañamiento, a la tarea, a la responsabilidad política? Porque no es, no, yo digo casi poético, o sea, la convocatoria que hace el compañero presidente, que habla con verdad. Sin el pueblo no vamos a ningún lado. Y yo, igual que el compañero presidente, yo confío en el pueblo, sin ninguna ingenuidad. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo bravo, es un pueblo de carácter, es un pueblo trabajador, que no está estirando la mano a aquella, porque pide empleo. Qué desesperación me da que vamos a tardar un poquito, ¿no? Porque nos han entregado el país hecho pedazos. Tenemos que rehacer la planta productiva, el campo y la ciudad, y vamos a generar condiciones para que la gente venga empleo y se gane, porque la riqueza se crea con trabajo, de ninguna otra manera. Nosotros vamos a hacer que quien crea la riqueza viva bien y que pueda todo el mundo salir adelante de esa respuesta. Yo de veras creo, hay que discutir eso. Eso lo he planteado así muy de pasada, yo creo que en algún momento vamos a tener que detener a discutir el tema, que si no hay empleo suficiente, pues reduzcamos la jornada de trabajo a 4 horas, para que haya empleo para todo el mundo. Y hay gente que me dice: ¿qué voy a hacer de más del tiempo? Pues vivir aquí, en la playa a un lado, ir a la playa, ver el amanecer, el atardecer, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente, tantas cosas bellas que tiene la vida que puede uno hacer, ¿no? La verdad es que, ¿no?, tenemos que lograr que todo mundo construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad y que nadie sufra por carencias económicas. Yo estoy convencido que vamos a lograr el objetivo de transformación que nos hemos planteado, que estamos desarrollando, y la campaña se llamó, con eso cierro, Juntos Haremos Historia, y que se lo tomen en serio. Estamos haciendo historia y estamos escribiendo una de las páginas más gloriosas de la historia de nuestro pueblo. Digo que cierro y no cierro, pero miren, ya está en Venezuela. De verdad, no exagero. Los ojos del mundo están puestos en México. Así como nuestro pueblo tiene expectativas enormes de qué vamos a hacer, los pueblos del mundo tienen expectativas enormes de qué va a ser el pueblo de México. Saben que aquí se está generando un proceso muy importante para lograrlo. Ese tamaño es lo que estamos haciendo en nuestro país. Así es que, compañeros, compañeras, yo les agradezco de verdad muchísimo de corazón. Empecé la plática medio desasosegado porque también encuentro dividido el movimiento, las dificultades, todo eso, y la chica. Pero no va a haber nada que nos doblegue, no va a haber nada que evite que hagamos
la transformación, que es nuestra responsabilidad y que somos muy, muy afortunadas y afortunados, porque muchos hombres y mujeres perdieron la vida en el camino. El PRD solo, hoy está perdido, pero el PRD tuvo más de 600 muertos en sus primeros años, solo por luchar porque se respetaba el voto de nuestro pueblo. No, es mucho el esfuerzo que se ha hecho para llegar al punto en el que estamos, como para que no, como para que lo echemos a perder. No lo vamos a echar a perder. Tenemos un pueblo muy echado para adelante y un liderazgo verdaderamente excepcional como es el del compañero presidente López Obrador. Así que les mando un abrazo, compañeras y compañeros, y estoy a sus órdenes para preguntas o comentarios. Yo sé que tienen muchas ganas de platicar con el compañero diputado. Nada más quería aprovechar este espacio para agradecerles tanto a ustedes, porque el hecho de que estén aquí, de que se levanten el domingo, habla de que tienen ya un fuerte compromiso con nosotros, con la transformación, de que vengan a escuchar al gobierno, significa que están participando, y yo les agradezco y les pido que se mantengan así, porque nosotros necesitamos que la gente esté siempre en contacto para no desviarnos. Eso en primer lugar. Le agradezco al compañero diputado, de verdad, su mensaje de unión que nos ha dado. Eso nos devuelve todavía un poquito más la esperanza que todos tenemos aquí en este movimiento. Y el compañero presidente de la República realmente no se equivoca con el eslogan de Juntos Haremos Historia. No se refiere al gobierno, a la historia, se refiere a que todos juntos debemos hacer historia. Les agradezco mucho que estén aquí. Aprovecho para reiterarle mi compromiso a la amiga presidente de Manzanillo. Es una lucha fuerte la que tiene, estoy contigo, presidenta, y bueno, ya después hablaremos temas específicos de la agenda, algunas cosas que planteaste aquí ya están en investigación. Les recuerdo que estoy en las comisiones de medio ambiente, transporte y turismo, que creo que son puntos muy importantes para Manzanillo, y bueno, aparte de reiterarles mi compromiso, agradecerles y ahora sí cederles el uso de la voz para que nuestro compañero diputado. Gracias, buenos días. Jesús Quintero, colectivo ciudadano de Manzanillo. ¿Por ahí? Ya. Quisiera hablar a nombre de todo Colima, caseta de robo Cuyutlán, ciudadano Gerardo Fernández Noroña. Se hizo un trabajo muy fuerte el año pasado. Yo creo que el 50% de los que estamos aquí sabemos la lucha tan fuerte que tenemos con la concesión o la concesionaria Pinfra. Hemos tocado puertas, varios integrantes de la mesa de honor al frente han trabajado en distintas acciones, pero es indispensable, así totalmente indispensable, que tengamos una cita con Javier Jiménez Espriu, ya que dicen que estando bien con Dios, ¿para qué estar viendo a los santitos? Hemos tocado muchas puertas desde la vez pasada, por ahí existen infinidad de acciones en la visita de Enrique Peña Nieto, inaugurando la obra cumbre de él. Creo que a los colectivos, a los activistas, nos tienen de alguna manera totalmente hechos a la izquierda, y no queremos que en esta oportunidad de cambio se nos trate de alguna manera igual. Ahorita hablo como activista, pero en realidad es toda la ciudadanía de Colima. Por ahí hay un trabajo de 10.200 firmas entregadas al Congreso del Estado, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Gobernador del Estado, y la última ocasión que, queriendo darle fortaleza a esto, liberamos caseta, nos amenazaron con arma de fuego, nos golpean frecuentemente. Daniel puede dar fe de ello, Daniel Mendoza, síndico de este H Ayuntamiento. Entonces, queremos que eso se resuelva, y tenemos todo el trabajo legal, le vamos a hacer entrega de todo el trabajo legal que estamos teniendo. Es solamente voluntad política. La ciudadana presidenta lo sabe perfectamente, Rosa María Vallardo lo sabe, Indira Vizcaíno lo sabe, Fernando Gato Escamilla lo sabe, y ya no más faltaría que dijéramos como la canción, y los periodistas lo saben también. Lo que ocupamos es voluntad política para eso. Y una especie de pregunta, tenemos más temas
con la SCT es indispensable una cita con Javier Jiménez Espriu. Con la Comisión Federal de Electricidad, ya lo dijo la presidenta, tenemos muchos problemas en una colonia. Y además Ferromex, la concesionaria Ferromex se ha adueñado de nuestras vialidades e impunemente atraviesa la ciudad. Se hizo una obra cumbre el 20 de julio del año pasado, la inauguró Enrique Peña Nieto, pero es una mentada de madre que todavía la obra siga totalmente inconclusa. Una parte de las personas que están aquí pertenecen a esas zonas problemáticas. Se ocupa que levantemos la mano fuertemente por Manzanillo, y no me quiero extender. El otro tema, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más, eso es una especie de pregunta, posicionamiento. Gracias. Buenos días, Gerardo Fernández Noroña, presidente municipal, y a todos los que están en la mesa de honor, y también a todo el pueblo de Manzanillo. Mi nombre es Salvador Mejía Novoa y soy integrante del Consejo Nacional Ciudadano. Una lucha de 3 años, una lucha constante en las casetas de robo, como le dijo el compañero aquí, Ave Fénix. Somos grupos de activistas luchando por un Manzanillo nuevo. A mí me golpearon en la Joya 1, defendiendo un campito de fútbol, y fue la presidenta Gabriela Benavides Pomos quien mandó a golpearme a un ejército de policías. Aquí estuvo el amigo Forever también, que son líderes, casi todos somos líderes de aquí de Manzanillo, Roberto y todos, y nos hemos dado cuenta que no ha visto autoridad suficiente en Manzanillo, Colima. Yo estoy lesionado de mi cuerpo de esos golpes. Tengo una demanda del día 2 de mayo del 2017 y hasta la fecha no se ha presentado la dicha presidenta municipal, Gabriela Benavides Cobos. No obstante de esto, yo le quiero hacer 3 peticiones. Que los AFIP rectifique, no a nivel Manzanillo, a nivel Estado, las cuentas públicas. Eso es muy importante. Otra. Tenemos aquí 5 jardines de niños que se llaman CAI y no se les ha hecho resultado. Nos hemos sentado con la regidora de ANET, que está aquí presente, con Salinas también, y les hemos pedido de favor que sean un puente con la presidenta municipal. Le he pedido audiencia. Yo siempre le he defendido sus honores, y como la cuarta transformación hemos defendido todos estos señores que están acá de esta colonia. Hemos estado con la presidenta municipal. Y también el tercer punto, la colonia de Replé ha sido usada por todos los políticos anteriores, no con la presidenta porque no la conocían, hasta ahora pues ya sabe del caso. Están sin agua hace 3 años, sin bañarse, usan tanques para llevar el agua, no tienen luz, le cortaron la luz, los mismos inspectores de aquí del municipio. Hacemos un llamado a la presidenta, por parte de usted, que tome cuentas sobre estos asuntos. El tercer punto, ya lo dije, es que ahí es muy importante para la niñez, para que la niñez no ande de vándalo, no ande buscando otras cosas más que el estudio. Que yo no lo tuve, quizás, yo estudié hasta tercero de secundaria, pero he sabido toda la Constitución, desde el primero hasta el 138, si mal no recuerdo, 137, y aquí estamos puros activistas, casi la mayoría, el pueblo no vino, y lo vamos a recibir, no en la Plaza Juárez, sino vamos a llenar la Plaza Juárez y la Plaza del Pez Vela. Para bienvenido, gracias. Habitante por uno de la colonia Morrocarta.
reforzando un poquito lo que, con, lo que comentó el compañero aquí, Jesús Quintero, nosotros, bueno, yo soy habitante en Coloma de Leones y también miembro del colectivo ciudadano. Hemos estado nosotros padeciendo de estas obras casi 6 años y medio, como lo mencionó la presidenta. Es reiterativo nuestras peticiones a una obra inaugurada e inconclusa. Las molestias son diarias de hace casi 6 años y medio. La intervención de las autoridades, su gestión de hace apenas 3 meses, ha dado frutos, lento, pero va caminando. Sin embargo, necesitamos la intervención de ustedes, de las autoridades federales, para gestionar o intervenir ante Ferromex, SCT, y que concluyan las obras. Nosotros hemos estado aquí, gracias a la gestión de la presidenta y del secretario técnico, hemos estado gestionando ante ellos nuestras solicitudes. Sin embargo, pues Ferromex parece que tiene, no sé, mucho poder o mucho interés económico, no sé, me hace pensar muchas cosas, ¿no? Como habitante, yo estoy hablando como habitante de la colonia. Y las rutas públicas, la licenciada Rosa María también ya nos escuchó, como dijo Jesús Quintero, nos han escuchado muchas gentes. Sin embargo, el proceso es lento. Y nosotros ya con la obra de 6 años y medio batallando diario, estamos hasta la madre, la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, vamos a tomar acciones, ¿no? Pero no queremos enfrentarnos el pueblo contra el pueblo. Queremos que las autoridades hagan su trabajo, su gestión, que intervengan enérgicamente, como debe ser. No que nos den falsas promesas ni compromisos escritos, sino acciones, hechos. Entonces, nosotros ya, que no queremos tomar acciones, pues, sin antes desgastar, pues, o quemar todas las instancias con ustedes. Sin embargo, ya en el día de ayer tuvimos una reunión y vamos a pasar a los hechos, ¿sí? Entonces no queremos eso definitivamente porque ya estamos hartos, cansados de esa situación. Entonces aquí hay varios colonos, activistas también y inclusive Daniel, que ya ha estado mucho en esa lucha también desde que se inició esa obra, mal hecha por cierto. Habitante del Quindío, aprovecho para hacer una pregunta, Aurelio. Cuando vino Kenia a inaugurarlo, hubo protestas de la gente. Sí, pero no la dejaron pasar. Inclusive a algunos compañeros habitantes de San Pedrito no los dejaban pasar a sus casas, que vivían en lo alto del cerro. Y la seguridad militar obviamente fue bastante estricta. Los mantos con protestas tampoco fueron opacados. En fin, lo pasearon como por lo bonito, como siempre. Entonces, es una obra inconclusa, queremos que la concluyan, punto. O sea, no se hable más de esto, queremos su intervención como autoridades. Por eso vengo igual, me uní al colectivo ciudadano, apoyando a las demás colonias, a todos los compañeros de las demás colonias. Ya estamos cansados de esta situación. Necesitamos su intervención y se lo pedimos en este foro, ¿no? Y pues sería todo de mi parte. Ayer elaboramos algo así rapidito porque la verdad es una desesperación ya la que tenemos, ¿sí? Se los voy a leer, no soy muy política o de dar mucho, entonces prefiero leerlo. Amigo manzanillense, les invitamos a ayudarnos a liberar el acceso vehicular original que estaba por debajo del puente de la colonia Burócrata, que nos han tenido secuestrado por casi 6 años. Hemos tocado puertas sin solución. Hoy les pedimos unirnos toda la ciudadanía. Tú que has disfrutado de la playa de San Pedrito, tramitadores, trabajadores del puerto, taxistas, pueblo en general, que entras a diario, apóyanos. ¿Sí? Ahora, le estamos pidiendo a todos, ¿sí? Como pueblos, porque ya la verdad es una desesperación enorme. Gracias, hermano.
Covarrubias, soy suplente regidora, pero hoy no vengo a hablar como una política, vengo a hablar como una ciudadana, para pedir que pongan en orden y justicia y que chequen que estén trabajando bien nuestros compañeros. Aquí la compañera Janet Gutiérrez, ya que ella fue protagonista de mi despido, del puesto en el que yo me desempeñaba aquí en el ayuntamiento, por problemas personales. Ella sí lo manifestó, hizo, pues ahora sí que cosas que pudieran, según ella, perjudicar a la presidenta a cambio de mi despido. Yo estoy aquí no para armar una guerra, simplemente para pedir justicia y que se les invite a que trabajen como debe ser, sin corrupción y sin miedo alguno a, como se han hecho varios comentarios, hacia mi persona y hacia mi seguridad. Me gustaría que pusieran un poquito más en orden a ese tipo de legisladores que no lo están haciendo bien, y pues yo hablo en nombre de aquí del pueblo, no personal. Gracias. Ahorita vamos a una, si hay tiempo y ganas, hacemos una segunda y última ronda. Estamos bien de tiempo, a ver, primero sobre el tema de la caseta, que me dicen que es una demanda, me están mandando aquí, nos acompañan, tal vez es una demanda generalizada del pueblo. Nosotros tenemos que, cuando lo dije, digo muchas cosas y ahí sintetizan planteamientos puntuales que aquí se están haciendo. Yo ya quiero recuperar cuánto de actual carretera. Se han dado concesiones hace 30 años que no se construye una carretera pública en el país. Todas son privadas. Todas contratos a empresas de amigos de los gobernantes en condiciones privilegiadísimas, de saqueo al pueblo. Entonces, nosotros tenemos que revisar todos esos contratos, porque no es nada mal. Si fueran carreteras del pueblo, administradas por el gobierno federal, el asunto no tiene mayor dificultad. Pero son carreteras privadas, concesionadas, con contratos establecidos y con penalizaciones al gobierno si no se cumplen esos contratos, que es un poco lo que pasó con la... detuvimos el atraco que significaba la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Y, de todos modos, eso tuvo una serie de implicaciones legales que pudimos detener, que pudo detener el gobierno del compañero presidente, porque además de la fuerza política, pues se planteó un esquema de negociación. Yo francamente creo que en ese sentido es un tipazo, yo lo conozco bien. Es un hombre integérrimo, que es el superlativo de íntegro. Es un hombre que hizo toda su carrera política en Petróleos Mexicanos, un funcionario de muy alto nivel, patriota y siempre compañero. Es uno de los hombres muy, muy honorables del gobierno del compañero presidente López Obrador. Yo les ofrezco que platicaré estos temas con él para ver cómo se le va a entrar, que no es solo esta, no solo este caso. En el país tenemos, sí, y tenemos que resolverlos. No uno por uno, sino de una vez. Son 18 concesiones en el mismo sentido que eso. Ya tenemos el trabajo legal, se lo hacemos llegar. De 18, yo francamente creo que deben ser, el país está lleno de este tipo de carreteras. Sí. Y entonces sí tenemos que revisar. Sí les ofrezco que me llevo la preocupación. Hubo varios comentarios que hizo nuestra compañera presidenta municipal, compañera alcaldesa. Yo no me detuve en cada uno de ellos, yo me llevo todo el planteamiento. Y los vamos a atender, porque buena parte de ellos tiene que ver con el gobierno federal. Y es nuestro gobierno, es nuestro compañero presidente, ahí no debemos tener ninguna dificultad que se resuelva. Voy a poner solo un ejemplo, porque el primer compañero habló del tema con Comisión Federal de Electricidad. Sí. Comisión Federal de Electricidad está otro patriota, por más que más de uno no le atore, que es el compañero Manuel Bartlett. Es un hombre también muy comprometido y muy nacionalista, ya ha defendido la industria petrolera y eléctrica como pocos. Acabo de platicar con él ahora que nos convocó el presidente, porque el compañero presidente, porque me dijo, oye, Manuel Bartlett,
al pueblo de Cuchitán La Renta, donde ponen sus ventiladores, les pagan tarde, más y nunca, y una miseria, y dan una, y no es cierto que no contaminen. Entonces quedamos de platicar por eso, quedamos de platicar porque hay compañeros y compañeras que nos insisten que legislemos para que la electricidad sea considerada un derecho humano fundamental, porque efectivamente no se entiende la vida humana sin electricidad en el siglo XXI. Y no puede ser que llegues y deportes, imagínate con este calor, con esas condiciones, deportes la energía eléctrica, pues eso es inhumano. Y lo que tenemos que hacer es que las tarifas sean tarifas sociales, ¿no? Para la inmensa mayoría de la gente, que los recursos son modestos, ¿no? Entonces, vamos a revisar ese tema y tenemos un montón de temas, y aquí se suma uno más con Comisión Federal de Electricidad. Y varios compañeros han intervenido en el tema de la obra inconclusa. Ferrocarriles, claro que es poderoso, lo privatizaron. Hicieron como han hecho con las empresas públicas, las fueron saboteando, dijeron que no servían, dijeron que Ferrocarriles iban a ser los ferrocarriles más modernos del mundo. Y cumplieron, son tan modernos que son invisibles, no hay ferrocarril de pasajeros, ¿no? Entonces, sí. La red es uno de los hombres más ricos de México y del mundo, miles de millones de dólares, no solo tiene ferrocarriles, la entrega de minas, es el responsable de la contaminación del río Sonora, solo se sabe de un ejemplo, es un hombre poderoso, efectivamente, pero eso debe modificarse. Entonces, también me llevo la preocupación de que se concluya la obra que hace 6 años está definido a los pobladores de la zona inmediata, pero a los de todo Manzanillo. Corregí, tú dijiste 138, yo no hago, de pronto dije 137, luego no me sonó el número, lo chequé rápido, son 136 los artículos constitucionales. El último es quizás de los más bellos, donde dice de la inviolabilidad de la Constitución, el 136, y dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Yo creo que debemos poner en función ese artículo 136 constitucional, que ha sido muy grave lo que han hecho. No entendí el tema de los jardines de niños, pero lo de las cuentas públicas, pues eso ya se torció. Eso ya se torció. Si ya lo aprobaron, ya. Ya mal hecho ya, ¿no? Pero para adelante ya no debe seguir sucediendo. Pero ahorita vamos a abrir una segunda y última ronda. Me llevo la preocupación que planteaste de la obra, ¿no? Y el cuarto compañero insistió con el tema de la obra también, ya lo comentamos. Y esto, hay una parte que a mí la entiendo, pero yo creo que llamo a los compañeros a sensibilizarse en ella. Yo preguntaba si había cruzado una peña, porque hay compañeros que son muy raros ahora, y que cuando estaban aquellos canallas no decían ni madre, ¿no? Yo les digo que ahora en la cámara hasta cadenas nos pusieron, se hubieran atrevido a poner cadenas cuando estaban nosotros cabrones, se los hubieran madreado. O sea, si nosotros nomás por sentarnos, me han platicado de que sacan cargando, ¿no? Entonces, entonces yo creo que si quieren hacer las protestas que hagan, las protestas que quieran, no es su derecho. Ahí en la cámara yo les digo, cuando se enojan mis compañeros porque los panistas le ponen a hacer barbaridades, los que protesten lo que quieran, digamos, o sea, pues, francamente, un día tomaron la tribuna, decía yo, Mario Delgado, pues me has dejado ahí toda la noche, toda la madrugada, a ver si es cierto que aguantaban los cabrones, entonces sabemos lo que es eso. Esto, el día de la discusión del presupuesto a 1 de la mañana se fueron los carrones, nosotros quedamos ahí como hasta las 6, no aguantaron, no, así que no nos duran, no están hechos para eso, pero no han batallado como la inmensa mayoría de nosotros que hemos dado, eso no nos platican, no son las luchas, lo que es el compromiso, lo que es jugarse al físico, lo que es arriesgarse, no nos espanta nadie, no me protesta, no, hombre, pues es su derecho, pero nosotros estamos obligados a responder de la gente, vamos a responder, no porque nos pongan ultimátums, sino porque estamos comprometidos con ser yo creo, Sánchez, ahí del valor que hemos tenido aquí, lo que dijo. Sí, usted, no, hay muchos compañeros que nos han llevado a armados. Armados nos han llevado de las casetas. Todos los que hemos luchado sabemos lo que es eso. La compañera que dice que no es política se equivoca.
sí se confunde ser político con estar en un partido y con la actividad de cargos, pero simplemente aquí estamos haciendo política. Esta reunión estamos discutiendo política cuando nos comprometemos, ¿no? Todas estas cosas estamos haciendo política. Y me parece muy bien el documento que hicieron. Debemos ya terminar esta obra. No, nosotros no, ahora sí que nosotros no. Miren, lo voy a decir de esta manera. Tenemos que terminar todas las obras que estos pinches gobiernos canallas dejaron tiradas. Hay montones de clínicas en el país que es el puro pinche edificio, que no es pinche, ¿no? No hay nada ahí, nada, ni equipo, ni personal, nada. Pues tenemos que terminarlo. Tenemos que rehacer todas las carreteras del país que están hechas una desgracia. Hasta las privadas, están todas, están hechas una desgracia. Tenemos que hacer todo lo que estos no hicieron. Ayúdenos, porque tampoco es así de que... No, porque nos digan, ¡ay, ya terminan los cursos! ¿Por dónde empiezo? Está hecho un desmadre esto, ¿por dónde empiezo? ¿No? Pues están entregando un país. Por eso, además, necesitamos de la participación de todos y de todas. Y hay el compromiso del compañero presidente, además de que todas las obras públicas, en su inmensa mayoría, se contrate a la gente del lugar para generar empleo. Y finalmente, nuestra compañera Covarrubias me habla de un despido injustificado. Lo revisamos, pero yo te diría de entrada que metas tu demanda a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que no renuncies a ningún derecho, no esperes a una. A que hubiese una modificación, si es una injusticia, sí se debe corregir, pero no te esperes, mete la denuncia y ahorita comentamos y si efectivamente hay una injusticia, podemos ayudar con mucho gusto a ayudarnos. Abrimos una segunda y última ronda muy rápida, si nos dan oportunidad, porque yo tengo un poquito de tiempo, pero yo imagino que los acompañados alcaldes algunos problemitas tienen que atender. Siempre se nota algo cuando te trata de dividir, son ellos. Yo coincido en ese tipo de cosas. Entonces me gustaría que pudiera dar un mensaje de ese sentido. Y por último, invitarlo a que si en algún momento aquí en Colima se percibe una falta de un líder moral de parte del movimiento, no digamos de solamente de Morena, sino de este movimiento, porque yo no creo que sea bien poner un nombre, ¿no?
usted menciona, esto es una intención. Esto es algo que estamos tratando de hacer todos juntos, los ciudadanos. Que de alguna forma, si se comprometiera quizás, yo sé que no se puede porque tiene muchos compromisos, a que nos apadrinara moralmente aquí en el estado de Colima, para vigilarnos, ¿no? Que todo fluyera bien. El tema de las tarifas eléctricas es un tema muy importante que ha derivado en el cierre de negocios de, aquí en Manzanillo y en todo el país, pero bueno, hay que hablar primero por los lugares donde vivimos, que son los por los que tenemos que comenzar, y recordarles que cuando se instaló aquí la termoeléctrica, se le dijo a la ciudadanía que íbamos a tener una tarifa preferencial de luz, cosa que no se ha dado. Únicamente tenemos la contaminación, tenemos los impactos ambientales, los impactos económicos y turísticos que se derivan de la termoeléctrica, pero no tenemos ningún beneficio en cuestión de tarifas. Se nos dijo que en diciembre iba a haber alguna modificación, se dio, la verdad, de forma mínima. Un ejemplo de pagar algunos restaurantes, yo soy restaurantero, algunos restaurantes se pagaban 20, 25 mil pesos, pues te bajó 300 pesos. Entonces la verdad es que nos llevó, la Comisión Reguladora de Energía nos llevó a ese aumento en los últimos 6, 7 meses, todos mismos sabemos, pero nos llevó a un aumento del 200-300% de las ocasiones. Y como le comento, solamente aquí en Manzanillo van ya alrededor de 4 o 5 restaurantes que cierran. Entonces yo creo que necesitamos mucho el apoyo de ustedes. Hemos tenido muchas pláticas con Rosy, con Indira, también con las autoridades municipales, no lo estoy omitiendo, pero sí necesitamos mucho el apoyo realmente en las tarifas eléctricas, y sobre todo en Manzanillo, específicamente que tenemos la termoeléctrica, que sí se respete el acuerdo de tener mejores tarifas por el tema de soportar pues una termoeléctrica en la ciudad. Muchas gracias por venir. Gracias, buenas tardes. Yo soy un trabajador portuario, vivo del puerto, y el puerto viene a ser un detonante económico aquí en Manzanillo. Pero no se vale que la misma actividad portuaria genere caos. Y hablo principalmente de dos problemas. Uno de ellos es el reiterado problema que vive el confinamiento que vive la colonia burócrata. No se vale 6 años de una interminable obra y que esté confinando a vecinos. Y por otro lado, el conflicto vial que genera y que afecta muchísimo a la zona de Jalipa y a la zona alta. Pero os pediría revisar esos dos temas. Gracias. Mira, yo me llamo Rubén Núñez. Toda mi vida he sido campesino desde niño. ¿Por qué el campo antes era la vida de muchos mexicanos? Porque había crédito, había apoyo de los gobiernos, pero unos 25 años para acá, todo se ha acabado. ¿Por qué con asunto se acabó? Valorar que primero lo van a coger, después llevaba el triste nombre de decir bandidad. Te prestaban un peso, pero tenías que dar cuando menos 25 centavos. Ahora todo, poco a poco, hablando vulgarmente, nos castraron sin sentir. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre yo fui parte del gobierno local, pero no pude hacer carrera, porque siempre fui opositor a las medidas de los gobiernos en turno. Y hicieron hasta una ocasión una orden de aprehensión contra mí, porque yo hice algo, porque yo he sido
quizás claridoso. Le puedo decir y tengo valor para decirle a la gente en su cara lo que es. A un gobernador yo le dije en su cara mentiroso. A un gobernador que se llamó Don Pablo Silva García. Pero ahora, ¿qué hacemos en el campo? La inseguridad que vivimos el pueblo de México. No podemos tener un 5 porque alguien sabe que estamos siempre con incertidumbre de que me van a secuestrar un hijo, un nieto, porque yo para eso, señores, sí tuve gracia. 12 hijos tuve, 6 mujeres y 6 hombres. Pero, ¿por qué pude también sostener a mis hijos y mis hijas que estudiaran? Porque el campo era negocio. Yo no he tenido nada que hacer en la vida más del campo. Pero ahorita vivo con siempre con tanto compromiso, tanta pobreza, que yo porque antes podía comprar un tractor, podía tener un equipo para trabajar en mi trabajo, en mi potrero. ¿Por qué? Porque el campo era negocio. Yo empecé sembrando ajonjolí, porque en mi rancho, en mi campo, no se daba más de ajonjolí. Pero ahora, todo lo que nos comemos, todo viene del exterior. Los maíces, todo. Se acabó. Aquí me tocó cargar maíz, de aquí que la Cemsa exportaba maíz, no sé dónde. Pero aquí cargábamos maíz en los barcos. Entonces, que ahorita todo nos trae de afuera. ¿Por qué? ¿Ya la tierra se acabó? Se acabó el negocio de la tierra, porque ya los productos del campo no valen. Los insumos están muy caros. Y a veces no podemos mantener un cultivo porque no tenemos para comprar insecticidas, fertilizantes y otras cosas que ocupamos para producir. ¿Y a dónde vamos los campesinos? Pero ya, elegido fue el motor político de los políticos, porque los secretarios siempre estábamos al lado de los gobiernos. Yo no digo que todos los gobiernos han sido malos, pero de unos 30 años para acá, como que los campesinos quedamos fuera de la órbita del gobierno. Yo, al señor abogado, perdón, diputado, de oídas lo conozco y sé de sus luchas que han mantenido. Me ha tocado conocer. Ahorita hay la ventaja de los adelantos técnicos, de que en los fragmentados se ve, yo lo he oído defender la causa que él enarbola cuando no era diputado. Así es que, señor diputado, señorita presidenta municipal, yo fui amigo de su abuelo, jugué fútbol junto con él, porque yo trabajé aquí, le digo, el estibador, y él de Tarancón. ¿Por qué quitaron a su abuelo de ahí? Bueno, no quise decir eso, ¿eh? Pero yo sé por qué. Entonces, yo, discúlpenme, pero creo que siento digo. Por eso, ya nunca pude ser figurar más en la nómina de los políticos. Porque yo siempre fui altanero, pero así soy. Así es que yo le felicito, señor diputado, por el valor que tiene. Porque está arriesgando su pellejo. Así de fácil. Gracias. Solicitando el uso de la palabra y de un valor de 5. Entonces vamos a dar a dos compañeros más que yo me les debería ya, porque además tengo que responder. Hay muchos más, pero yo les pediría que el compañero que dio la palabra atrás, con ellos cerráramos. Con una aclaración de las compañeras por lo que ustedes también de niños por lo que quieren comentar. Entonces que ahí sepamos, hay muchos más que quisieran, pero siempre pues hay compañeros que se quedan. ¿No? Entonces, como muy puntual, por favor. Sí. Sí, ya lo sé. Sí, compañeros, muy puntuales, por favor, dos compañeros. Porque se tiene que retirar el compañero, tiene otro compromiso, tiene que caminar lejos. Entonces, todavía la prensa va a querer preguntar algo, entonces para darle su oportunidad a la prensa. Gracias. Sí.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Medina. Le doy las gracias por estar aquí, diputado Gerardo Fernández Noroña. Y reiterar el punto de nosotros. Yo pertenezco a la, vivo más bien en la colonia La Floresta y Jardines del Valle, donde tenemos el problema de la subestación eléctrica. Aparte de los problemas que ya han mencionado otras personas sobre los problemas de CFE, yo quiero tocar el punto de esa construcción. Estamos luchando desde hace 2 años, no nos oponemos al avance, sino nos ponemos a que Comisión Federal se extienda, pero ¿por qué lo está haciendo en medio de nosotros, en medio de las colonias? Una subestación eléctrica se construye fuera de la población, donde no afecte. Tenemos 2 años luchando. El 27 de enero fue cuando la presidenta Gabriela Benavides, por petición del pueblo, que nos presentamos con ella, clausuró la obra. No tenía permisos. Tenemos una carpeta de investigación, esta, y hay otra más gruesa, en la que hemos llevado la lucha, ¿sí? Ya hemos ido a diferentes instituciones, como el OSAFIR, a Derechos Humanos, a Semarnat, PGR, todos se han declarado incompetentes para resolver este problema, ¿sí? Traemos aquí un escrito, días pasados a la Presidenta, para que se lo entregárselo y sugerir el apoyo o solicitar el apoyo al Gobierno Federal. Esperemos su apoyo. Igual hemos sido demandados nosotros. El próximo martes 22 tenemos una audiencia que precisamente es la última, ¿sí? Una audiencia que tenemos que presentarnos y en la cual quedamos ya libres los que estamos demandados en esa lucha. Gracias, es cuanto. Bien, compañero Gerardo Hernández Noroña, un saludo. Entendemos perfectamente que Andrés Manuel López Obrador en estos momentos está necesitando de la unidad de las mexicanas y los mexicanos. Y en respecto a Manzanillo, rápidamente estarás observando que Manzanillo es una ensalada. Primero lo hicieron gasolinera y pusieron los tanques de petróleo. Después lo quisieron hacer industrial y pusieron la peletizadora, la termoeléctrica, la regasificadora, lo quisieron hacer pesquero, pusieron una planta de atún y finalmente es uno de los principales puertos. Eso tiene un antecedente histórico de deuda de la LEGEPA. Deuda de leyes de amortiguamiento, leyes de deuda de resarcimiento y leyes de compensación y leyes de reparación de daño, que todas están en la LEGEPA y que no han perdido vigencia porque las leyes de la naturaleza de LEGEPA no tienen temporalidad. Eso te encargo mucho a nombre de los manzanillenses. Y finalmente, pues el que habla es miembro del Frente Mexicano por Derechos Humanos, organización no gubernamental. Me llamó mucho la atención el caso de la compañera que llamó, que habló hace rato, respecto a su trabajo, y mencionó una de las regidoras. Yo le suplico a la presidenta municipal que sí ponga caso en el asunto, porque como Derechos Humanos tomé interés. Un interés jurídico. Y muchas gracias, Noroña. Que Dios te cuide y llegue bien y no arranques. Como dijo López Obrador, no tenemos derecho a fallar. Gracias. Muy buenas tardes, señor diputado. Mire, yo soy asistente educativo y soy una maestra comunitaria de ahí de Los Caín. Sí, esa escuela empezó en 1988, donde no había nada, donde la gente venía a la escuela Manzanillo o a Santiago. Y está hecha por los pobladores de Iglesia Lava. Hace 2 años, en el 2016, empezó esta lucha, ya que unos
presidentes años atrás lo cerraron, porque son comunitarios, porque ya no cumplen con ciertas reglas, pero la gente necesita ese servicio. Además, la gente protesta porque es una muy buena escuela. Tiene que pagar pasajes hasta Santiago o caminar un kilómetro y medio, un kilómetro para transportarse a la otra escuela. Y además están saturados. Nosotros somos de escuelas comunitarias, trabajamos en 100, no tenemos una licenciatura, solamente tenemos nuestros estudios y nuestros cursos que hacemos, pero nos quitaron nuestros centros de trabajo, que son dos. Son 5 que hay, ya nos quitaron 2, y nos comunicaron que por ahí Indira Vizcaíno piensa quitar ya los otros 3. Son de comunidades muy necesitadas y la verdad pedimos su apoyo para estas escuelas. Le invitamos a la candidata, señora presidenta, a una visita al agua y vea usted, tenemos el local, tenemos dos locales, dos salones chiquitos. Ahí están las peticiones de las mamás del 2016 peleando que se nos apoye. Muy bien. Le dan los datos ahorita antes de irme para que lo retomemos y lo planteemos en la Secretaría de Educación Pública y sea reintegrado, sea integrado al sistema educativo formal y sí, bueno, yo plantearía que efectivamente tenemos que desarrollar más espacios de atención en vez de cerrar los que existen y en todo caso profesionalizar, mejorar todo lo que hay que hacer, ¿no? Para plantearlo con el Secretario de Educación. Muy puntual, me tocó la intervención de compañero joven campesino. Por ser joven y campesino y decir que amas la tierra, claro, para estar en el campo es porque amas la tierra. Y es una tarea muy importante porque, como dice el compañero López Obrador, los que comen, los que nos dan de comer, o sea, ha sido también, como lo decía nuestro compañero Núñez, nuestro compañero Emil Núñez, ha sido devastado el campo. Estamos importando el maíz, que es la base de nuestra alimentación, 60% del maíz, que imagínense lo que ahorita está pasando con la gasolina, porque dijeron que no era importante con sus refinerías. Ya vemos el desastre si falta la gasolina. ¿Qué tal si nos la ponen en el exterior al doble del precio? ¿O al triple? ¿Qué hacemos? Se nos hacen pedazos. Urge la construcción de las dos refinerías y también urge que seamos autosuficientes como lo fuimos en materia alimentaria. Y tenemos que apoyar a los productores. Están en los compromisos del compañero presidente. Está, sí hay presupuesto para el campo. Yo me llevo en esta gira la tarea de revisar para los alcaldes dónde, en qué rubros pueden obtener recursos para obra pública, y me llevo la tarea de orientar a los productores del campo de en qué programas están, porque ahora no están, varios de los programas de apoyo no están en agricultura, sino están en la Secretaría de Bienestar. Okay. Entonces, para que lo ubiquen y puedan acceder a los apoyos, que además van a ser directos. Va a haber créditos, los anunció ahora el martes el compañero presidente en Iztapalapa, créditos para la gente del campo y la ciudad a la palabra. Y si lo pagan, el año entrante se les presta más. Y si lo pagan, el siguiente año se les presta más. Crédito a la palabra. Va a haber lo que llaman créditos semilla, que son créditos a fondo perdido. Va a haber mucho apoyo a productores del campo y la ciudad, porque lo que queremos es que se genere muchísimo empleo y que volvamos a ser autosuficientes. México no solo produjo sus alimentos, no solo produjo sus gasolinas. Llegamos a tener nuestros carros de ferrocarril, nuestros vagones del metro, nuestros camiones de carga, nuestros camiones de pasajeros, nuestros propios autos, que eran feos como un pleito a machetazos, pero eran nuestros autos. Y hoy no hacemos nada, eran buenos, eran muy buenos. Sí, es cierto, ya hay. Sobre el tema de el problema de que tenemos un gobernador priista o tienen aquí en Colima. Sí, pero a ver, ustedes tienen al compañero presidente. Tienen además a un paisano suyo muy destacado que ayer estuvo acá, que es un buen compañero, al líder de la fracción de Morena, Mario Delgado. Y tienen varios alcaldes. Tienen mayoría en el Congreso local que tienen que rehacer. Sí, bueno, sí se tiene. Sí. Están maiciando, están maiciando. Seremos. Nadie. Si a mí me dices que soy culebra, ¿no? Y luego me pides apoyo, yo te digo, ¿para qué me pides apoyo? Soy culebra.
¿no? Yo no creo que ustedes van a convencer a nadie de modificar su actitud y volver a comprometerse con el movimiento con agresiones y descalificaciones. Hay que plantear bien a los compañeros los problemas y pedirles que reconstruyamos la unidad. Yo creo que es así como debemos plantear las cosas. Y no soy ningún ingenuo, ya me han visto en el debate, no soy ningún suavecito. Pero tenemos que... Hay veces que da mejor resultado la miel que la hiel, ¿no? Entonces, hay que ayudar a que construyamos la unidad. Y entonces al gobernador Prista, pues es un estado chiquito, hombre, y el gobernador es peor. Yo les decía antes de que lográramos este cambio, a ver, ¿cómo puede más un gobernador pedorro que todo el mundo de Colima? Por favor. Pues no quiero la fuerza que tienen ustedes en primer lugar, ¿no la vieron? Sí. Si eso es fuerza, ese es poder y no chingaderas, hombre. Ese es el que tenemos que rearticular y ejercer, ¿no? Y yo creo que lo de la ley de revocación del mandato va a poner a más de uno en orden. Porque cuando vean la ley, digan, ay, cabrón, si me pueden quitar, entonces, ¿no? Va a volver a... Es que yo por eso digo que la Unión Libre es mejor. Te casas y ya echas hueva, ya te van a decir, mira, se chingó, se aguanta, ¿no? Entonces así es esto, de te dije, ya, no, ya estoy, ¿no? No, te digo y te quito, si quiero. Así es que ponte ese listo, ¿no? Porque si no, pues no funciona. Entonces eso lo vamos a... Entonces, fortalezcan abajo. No hay fuerza más grande. Nadie los va a atropellar, nadie es nadie, ni dentro ni fuera del movimiento. Si sí, se hace la fuerza, sí se... pero el problema que luego tenemos es que en vez de ayudarnos, nos dificultamos las cosas. En vez de que proyectemos a los mejores compañeros y mejores compañeras, ya empezamos con celos y ya empezamos a dificultarle. No, pinche alcaldesa que no avance, no, pinche diputado que no pase, no, pinche senador que no, esa delegada que vaya madre. No, o sea, tenemos que ayudarnos entre todas y entre todos, sin ingenuidad. Se vale tener intereses políticos, se vale tener, pero compitamos en buena lid, hombre. No nos hagamos complicada la vida, y ya de por sí bastante complicada es. Y miren, yo reitero, no soy ingenuo. Winston Churchill, que era de derecha, decía que hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. O sea, no, si es dura la vida entera, pero hay que tratar de superarlo. Y llevo lo de. Me llevo, insisto, lo de las tarifas eléctricas, me lo llevo, sí, en 6 meses creció en negocios en todo el país de una manera brutal. Y fueron, yo soy secretario de la Comisión de Energía, y fueron los de la Comisión Reguladora. No, hacía una exposición que mientras más los oía más me enchilaba yo. Que fueron a presumir todo lo que han privatizado y todo. Yo dije, yo tengo desaparecido, ¿no? Eso que hay que hacer, pues aquí en su comisión. Pero ahí la dejaron viva todavía. Yo ya le he dado marcha atrás a todo eso, hombre. Y vamos a ir componiendo las cosas, porque queremos ayudar a los negocios, queremos ayudar a los trabajadores y trabajadoras, queremos ayudar. Queremos que todo el mundo salga adelante. No estamos queriendo fastidiar a nadie, al contrario. Pero también estamos que nos ayuden, porque de repente bajen la gasolina, bajen los impuestos, bajen la luz, bajen esto, bajen lo otro, y denos un chingo. ¿Y cómo lo hacemos, cabrón? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sale? No, está como la canción esa de oye, Bartola, y te dejo tus 2 pesos, pagas impuestos, el teléfono y la luz, y con lo que sobre me compras una botellita. No, pues no hay manera. También tenemos que, ¿no? Ahora, entiendo que la gente tiene que ganar bien, porque está ganando mal. Son lamentables los ingresos, todo eso lo tenemos que modificar. Ayúdenos, entre todos vamos a hacer. Alcen la voz, defiendan su derecho, apoyen la organización, profundicen la participación. No estén esperando que, lo voy a decir fuerte, nadie pida corazón prestado. Usen propio, búguenlo. Si no, nos batallamos más. Compañero trabajador portuario, es una buena reflexión sobre todo. Miren, se ha malentendido el desarrollo. El desarrollo no puede ir en contra del ser humano. No puede ir en contra de la vida y no puede ir en contra del planeta, porque todo no es desarrollo. Eso es suicidio colectivo. Y todas las cosas que estamos haciendo, que están siendo lesivas,
se tienen que modificar. Por eso es que hay que cambiar el sistema económico. Por eso yo les digo que hay que construir otro camino para la humanidad. Esto es el suicidio. O sea, va la gente y se asienta en una zona junto a la laguna. No nos dan servicios. Buscar junto a la laguna, cabrones, es zona protegida, ahí no deben vivir, tenemos que encontrar otra solución. Vienen aquí, ponen empresas de esto, del otro, la leche, y contaminan y se llevan el río, se llevan las lagunas, se llevan todo, y se llevan a la gente y quieren poner una pinche subestación enfrente en medio de las colonias y les vale madre. Pues es esta dinámica absurda en la que estamos viviendo, la tenemos que cambiar. Nos va a costar, porque todos estamos además viendo nuestro interés. No, la gente tiene derecho a vivienda, sí, y a tener un lugar donde vivir, sí. Pero a ver, pongo un ejemplo, en Iztapalapa, yo soy diputado por Iztapalapa, hubo un sismo y ya quedó claro que era el lago, que ahí se ha sentado a huevo la gente llorar, o sea, hacen grietas y de repente se abre la pinche tierra y a Dios te llamabas, además de los temblores. Bueno, donde está claro que hay grietas, ahí no debe vivir la gente. No, que sí, pues no, cabrón, tenemos que cambiar qué lugar, te va a chupar la boca si sigues viviendo aquí, hombre, ¿no? Y no es fácil convencer. Porque la gente pues, ya se asentó, ya tiene su idea, ya se generó su expectativa, pero a veces hay que hacer esas decisiones. Nos necesitamos que todos nos ayuden. Sobre el tema, ya muy bueno, a mí ya habló, sí, hice un pedazo con azúcar. Justo veníamos platicando yo, ahí como me ve, con el tamaño que tengo, yo crecí con puros productos de la con azúcar. Yo tomaba leche de la con azúcar, porque no sabía leche, pero estaba bien hecha como ahora. Ahora los que... La disque pinche leche, no es leche. ¿Quién sabe qué chingadera está tomando uno? Por eso le saben unos cánceres sobre los cánceres, porque es un desastre la alimentación, ¿no? Yo crecí, era muy bueno el abasto popular, con el azúcar jugaba un papel muy importante. Tenemos que reconstruir las cosas que se hicieron bien, la verdad, y los apuros al cambio son necesarios. Toda la reflexión que hizo nuestro compañero Armin Núñez, yo la comparto, y y le agradezco sus comentarios elogiosos. Porque es cierto, los productos del campo no valen, los insumos son carísimos. Acabo para... Ahora muchos compañeros, compañeros nuestros son responsables de cosas importantes. Acabo de platicar con un compañero que va a ser responsable de fertilizantes de Pemex Petroquímica. Están con un proyecto ambicioso de volver a apoyar bien a los productores del campo. Casi finalmente, Alejandro nos contó de la subestación, me llevo también. Ya tengo un montón de temas que hablar con Bart, hermano, tengo que ver que no se me olvide ni uno. Y si hay demandados, y en este juicio que van siguen todavía con el proceso, y son demandados porque se opusieron a la construcción de la subestación, háganme llegar los nombres para hacérselos llegar a Alejandro Encinas, que es nuestro compañero de la Secretaría de Gobernación, que está viendo que termine toda persecución política y que se libere a todos los presos políticos. Sí, es cierto que Manzanillo ha crecido como el país, a lo güey, con montones de proyectos, en ninguno cuajado. Ya lo parimos, ahora hay que crearlo, tenemos que ver cómo enderezamos las cosas con este desastre. Por eso empecé así mi intervención. Yo escuché los planteamientos de la compañera alcaldesa y luego vi el pinche video y dije, puta, qué bueno, yo soy alcalde de Manzanillo, que va a estar re difícil la situación. Hay que apoyar a nuestra compañera, que se la tiene la tarea. Bien, cabrón, si no le ayudamos, pues no vamos a salir. Si a ella no le va bien, no nos va a ir bien, hombre. Apoyemos, ya nos compraron regidores, ya nos compraron diputados, ayudemos, sobre todo, el trabajo que tenemos. Pero finalmente, sobre el tema de la compañera que fue rescindida, me dice la compañera alcaldesa que ya le hizo un ofrecimiento, se lo reiteraremos ahorita al final, incorporación al empleo nuevamente, no al empleo que tenía, sino a un empleo, ¿no? Para evitar ya el conflicto, si lo resolvemos, pues estamos en los mejores términos. Y finalmente, lo de la escuela comunitaria, ya dije, me llevo esa tarea, y en todas las reuniones, se me estaba olvidando que estas reuniones son el pinche teléfono, le doy mi número, ¿cómo? Ahí les va, lo pueden hablar. Solo les pido dos cosas. Yo debería ya pedir tres. Que no me hablen para saludar. Sí, pues me hacen siempre llamar. Salía, ¿cómo está, diputado? Está todavía todo mal. Cuando me vaya mal, lo vas a saber. Entonces, no me hablen para saludar. No me manden cadenas de oración. ¿No?
y no prueben ahorita si es un pinche número, porque no se los acabo de dar, ya están marcando ese número. Entonces ahí les va, 55-35-25-83-99. Va de nuevo, 55-35-25-83-99. Soy malhumoriento, entonces háblenme y me dicen, no me tienen que explicar que te conocí, que te dije el teléfono, no, me dicen, oye, que te hablo por esto, hay este problema, necesitamos, y yo ya les digo cómo le entramos, si se puede o no se puede, ¿no? Muy puntual, soy rápido de mente y si no le entendí, entonces digo que me lo vuelvan a explicar. Entonces, y directo, no se anden por las ramas, porque les digo que tengo el genio medio vivo, o vivo y medio. Muchísimas gracias, de verdad, por su asistencia, por su tiempo, por su pregunta. Muchísimas gracias a mis compañeras de pueblo, a la técnica de Caleta, muchísimas gracias a mis compañeras de San María Gallardo, por acomodar el partido, a los compañeros de los funcionarios, compañeros de diputados locales, a los compañeros alcaldes. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Estamos en contacto.